Este gran templo de estilo neogótico inició su construcción en 1892 y terminó su cimentación en 1992, y a pesar de haber transcurrido un siglo en su edificación, aún existen detalles inconclusos. La Basílica del Voto Nacional es la obra del arquitecto francés Emilio Taylor y se encuentra situada en el tradicional sector conocido como Santa Prisca, en las calles Carchi y Venezuela. Fue construida para conmemorar la consagración del Estado al Sagrado Corazón de Jesús en la presidencia del Dr. Gabriel García Moreno, y en su honor la plaza que está frente a la iglesia fue nombrada como el mandatario. Imponente se alza en el Parque García Moreno, vestido de gala con frac y portando la banda presidencial, quien fuera mandatario del Ecuador por dos periodos. La elaboración de esta estatua de bronce fue una iniciativa de la Congregación Religiosa de los Oblatos. Gabriel García Moreno decretó la construcción del ferrocarril, construyó el panóptico, el observatorio, la Escuela Politécnica, la Escuela de Artes y Oficios y el Colegio La Salle. Su tarea enfocada en favor de la educación fue amplia. Creó escuelas parroquiales, escuelas bilingües, español quichua, preparando un profesorado propio. Abrió la Universidad Central con diferentes facultades, siendo profesor de algunas materias entre algunas de sus obras. Este santuario es considerado como el templo neogótico más grande de América y fue bendecido por el Papa Juan Pablo II en su visita al Ecuador el 18 de enero de 1985. Su inauguración se postergó por varias décadas, y la combinación de diversos materiales como piedra, hormigón y cemento revelan una de las muchas dificultades que esta iglesia enfrentó en su elevación. En la fachada principal se levantan torres altas que alcanzan 78,23 metros. Estas debían medir, según los planos originales, 105 metros, pero después de estudios técnicos acordaron bajar su altura por previsiones de fenómenos telúricos. La torre más alta se la conoce como la Torre de los Cóndores y tiene 115 metros de altura. Es fácil distinguirla porque está custodiada por cóndores, aves que necesitan más o menos esta altura para desplegar sus alas. Este templo tiene en sus dos torres principales un juego de campanas de bronce. La más grande pesa 8 quintales, las siguientes 4, 3 y 2 quintales. Sobresale un reloj que consta de 6 esferas, 3 en cada torre, las que tienen un diámetro de 4,3 metros, permitiendo una buena visibilidad desde cualquier parte de la ciudad. Sobre los laterales superiores de la nave central yerguen varias gárgolas, imágenes que son uno de los principales distintivos de la Basílica del Voto Nacional, aunque no las únicas, ya que comparten el espacio con caimanes, tortugas de Galápagos, piqueros de patas azules, armadillos, monos aulladores, pumas, entre otros. La puerta principal de este atrio está elaborada en madera con forro de latón repujado. Sobre este plasmaron escenas de la vida de Jesús, la creación que incluye a Adán y Eva y una escena que muestra al pueblo indígena a la llegada de los españoles. Al interior se pueden apreciar los vitrales de la basílica. Las decoraciones son representaciones de la flor endémica de Ecuador, constando al pie de cada uno el nombre de la flor utilizada. Además, los ribetes están decorados con los diseños de las fajas de los indígenas del país y relatan escenas de la vida de Jesús. En varias columnas se puede apreciar estatuas e imágenes de figuras de santos y personajes importantes de la vida política, social, militar y religiosa del país. Asimismo, en la fachada se pueden apreciar una escultura de la Virgen María y otra del Papa Juan Pablo II. En la parte media de las torres se encuentra un espacio concebido para albergar un pequeño museo y una cafetería con mirador, a las cuales se tiene acceso por medio de dos ascensores hasta el tercer nivel y luego por gradas. En el sitio se pueden observar fotografías que van contando el proceso de construcción del templo y su avance. Los trabajadores, verdaderos malabaristas, trasladaban sobre tablas y andamios rocas y piedras que iban dando forma a la iglesia. Además de visitar el templo, es posible ascender hasta las torres y el campanario. Un rústico puente permite ascender hasta las torres en un paseo no apto para cardíacos por la altura. Mientras que en los bajos de la basílica está el Panteón Nacional para los Jefes de Estado. Gracias a que se encuentra ubicada en una pendiente, la hace privilegiada para la vista de los visitantes, los cuales la pueden divisar desde distintos puntos de la ciudad, y utilizando los binoculares, el turista puede apreciar los encantos de Quito como si estuviera así de cerca de ellos. La invitamos a conocer la Basílica del Voto Nacional. Tómese una tarde completa para descubrir en compañía de su familia los encantos y misterios de una de las edificaciones más impresionantes de la ciudad de Quito.